Buenas noches. ¿Por qué tan serios? ¿Ah? Es motivo de alegría el congregarnos en la casa del Señor, amén. Qué bueno que ya nos encontremos congregados, dispuestos para aprender de la palabra del Señor. Y esta noche es una noche muy especial porque muy pocas veces suelo hablar de un tema como el que voy a hablar. Normalmente siempre lo hago directamente con las parejas, pero una de las razones por la cual eh, me lleva al hacerlo es por la simple y sencilla razón que la iglesia cristiana como tal es la que está llamada a hablar de estos temas. Lastimosamente el mundo se ha metido muy fuertemente con relación a esto que vamos a tratar. Y es por eso que muchas veces las parejas, cuando escuchan temas como este, algunos se sienten como eh, perdimos a, la, a esa iglesia X o perdimos a ese líder o a ese pastor. Pero realmente cuando nos damos cuenta de que el sexo Dios lo diseñó para el matrimonio, a la luz de la palabra nos damos cuenta que así es. Es entonces donde debemos de ser lo suficientemente humildes y reconocer que es la palabra de Dios, que es Dios mismo eh, el que debe de hablar con respecto a esto. Y es por eso que en esta noche quiero tratar un tema que para mí es de sumo gozo y de suma importancia también. Como ustedes lo habrán visto en los anuncios de la iglesia y en algún momento en las redes sociales. El tema que quiero tratar en esta noche es el cantar de los cantares en el matrimonio. Una perspectiva bíblica de la intimidad. Pero antes quiero que me acompañe y vamos a orar. Si usted está viéndonos vía internet, sé que algunos en Santa Ana y en San Miguel nos están viendo saludes porque me escribieron. Vamos a orar en esta noche para que Dios pues a través de su palabra, nos hable eh, a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos concedes el poder reunirnos, Señor. Qué privilegio tan grande tenemos, Señor. Y qué inmerecedor soy también de estar en este lugar. No merezco poder estar frente a estas personas. No merezco, Señor, poder abrir la escritura ni hablar, Señor, de la escritura. Pero reconozco y sé, mi Rey, que todo esto es gracias a tu bendita bondad y misericordia. Y es por eso, mi Dios, que una vez más en esta noche, yo te pido que nos hables conforme a la escritura, como hemos venido aprendiendo en estos meses, sin agregarle, sin quitarle. Permite, Señor, que en esta noche la escritura pueda ser trazada de una manera correcta, Señor, para que aquellos a los cuales tú has congregado y aquellos que nos sintonizan vía internet o por el televisor, pues tú puedas hablarles a ellos. Te damos gracias, mi Rey, y en tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Lamentablemente los cristianos Ah, tienen una tendencia a suponer que todo lo que viene de una editorial evangélica tiene que ser bíblicamente sano. Pero lastimosamente y trágicamente esto está lejos de la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque claramente nos podemos dar cuenta que las doctrinas humanistas llegan a ser aceptados y gradualmente entran a la iglesia. Y como la iglesia no enseña bíblicamente sobre este tema del cual vamos a hablar en esta noche, los cristianos en algún momento o cuando se va a hablar de este tema aceptan por ignorancia una perspectiva humanista. Por eso es que cuando la iglesia al fin empieza a enseñar, que es la que está llamada a hacerlo, sobre las realidades de las relaciones sexuales, descubrimos que su enseñanza es más bien un eco del razonamiento del mundo que una contestación. Por consiguiente, mucha gente resiste cualquier intento a discutir bíblicamente el comportamiento sexual. La disciplina y restricción del sexo ofende a muchos mientras la libertad ofende a otros. Lo que sigue es un intento hecho con el reconocimiento de que puede ser demasiado restrictivo para algunos y demasiado liberal para otros. Pero quiero que sepa, amados, que estamos en esta noche acá, que se nos requiere vivir y amar en base a toda la escritura, en base a toda la palabra, que sale de la boca de Dios. Y es por eso que rápidamente quiero que vayamos a la escritura y que comencemos a darnos cuenta, por ejemplo, cuál es la voluntad de Dios dentro de la satisfacción sexual. Y es aquí donde nos damos cuenta que la Biblia enseña que Dios exige, como dije, exige la pureza sexual de su pueblo. Vayamos a la escritura y vámonos al, al libro en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 5, y lo leemos. Pues la voluntad de Dios. Dele volumen a ese micrófono, por favor. Vamos, Guillermo. ¿No suena ese micrófono? ¿Lo leo? Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Ok, detengámonos por un momento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿El qué? Vuestra santificación. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios para esa santificación? Qué maravilloso porque la misma Biblia nos responde. ¿Qué dice? Que os que apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, wow, en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles, es decir, como el mundo, como el mundo piensa. No como los gentiles que no conocen a quién, a Dios. Vea para acá, mire, qué interesante porque cuando vemos este versículo, es maravilloso darnos cuenta que esta expresión de la voluntad de Dios es necesaria de aprender. ¿Por qué, pastor? Porque muchos no han aprendido a amar a su esposa de una manera pura y honorable. ¿Se recuerda la enseñanza del mes pasado cuando hablamos acerca de Hebreos capítulo 13? Es interesante ver esto porque cuando nos damos cuenta que cuando el esposo o la esposa no ama a su pareja de una manera pura y honorable, es por eso que vienen al hecho del matrimonio con la misma lujuria apasionada que caracteriza a los impíos. Pero qué interesante es ver que aquí Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña que los cristianos, aquellos que nos decimos llamar matrimonios cristianos, debemos de hacer una sola cosa que nos distinga del mundo. ¿Y qué es? Bueno, como dice la escritura, en santidad y qué más, y honor. Pablo nos enseña que los cristianos deben distinguirse en cómo aman y no solo en quién aman. Pero qué interesante, porque, ¿qué vemos hoy en día, por ejemplo? El modernismo. Ojo, no dije postmodernismo, no, el modernismo. Porque eso es mucho antes. Y esto viene desde mucho antes. Porque veamos el contexto. De, del apóstol Pablo diciéndolo ahí. Y es que el modernismo nos ha enviado a todos en una búsqueda frustrada de la perfecta experiencia sexual. Y esta vana búsqueda lo que ha hecho es que ha cogido una trampa aún a muchos matrimonios cristianos. Es por eso que quiero entrar rápidamente de lleno a lo que vamos a ver en esta noche. Preguntémonos entonces por qué el cantar de los cantares. Y quiero decirlo desde ya, porque no tengo la intención de presentar un comentario del libro en su totalidad, porque pasaríamos horas hablando del cantar de los cantares. He seleccionado un par de capítulos que lastimosamente para muchos dentro de la iglesia cristiana han sido tergiversados y lo han querido manipular a su propia conveniencia. Y es que el propósito por lo cual lo presento es mucho más limitado y se trata de la respuesta a una pregunta básica. ¿Qué nos indican las imágenes del cantar de Salomón acerca del decoro sexual en el lecho matrimonial? Y es que usted debe de entender algo con respecto a este libro. Y es que el cantar de Salomón es un poema de amor erótico. Nuestro propósito en esta noche entonces es examinar ciertas porciones por lo presente en ayudar a los matrimonios cristianos que aceptan las fronteras de su finitud, pero que también quieren saber exactamente lo que son esas fronteras. Nada más necesitamos un, un tiempo muy prudente para que nos demos cuenta de algo en este libro. Una lectura muy cuidadosa del libro demuestra inmediatamente que las fronteras no fueron establecidas de ningún modo por alguna solterona beata sino por el Dios que creó. Escuche, el contacto sexual. Es cierto que la Biblia contiene pasajes literarios que se nos permite leer, en las cuales otra pareja está haciendo la relación íntima en su lecho matrimonial. Sin embargo, es interesante ver que solo se nos permite observar por un velo, escuche, por un velo, parte de la razón que esta escritura no se puede considerar gráfica, ni mucho menos pornográfica. Y es que tiene que ver con el problema común que tienen algunos al interpretar este libro. Como dije hace un rato, utilizar el libro para darle rienda suelta a la concupiscencia de cada uno de nosotros. Por eso es que como consecuencia aprendemos ciertos aspectos importantes de las relaciones sexuales bíblicas. Primeramente el amor en el cantar de los cantares es plenamente sensual, significando que se trata de mucho más que solamente el tacto. Es interesante ver, por ejemplo, iglesia, que solo en los primeros tres versículos, cuando más usted habla el cantar de los cantares, solamente en los primeros tres versículos se mencionan dos sentidos que usted y yo tenemos. Número uno, el gusto y el olfato. Vayamos a la Biblia, Cantares, capítulo uno, versículo dos y versículo tres, ¿qué dice? Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Amas el olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Vea qué importante, porque la fragancia no es solamente un ambiente por lo general agradable, sino seguramente parte de su cúpula. ¿Por qué dices usted, pastor? Porque ahí mismo, en ese mismo capítulo, más adelante en el versículo 13, dice algo maravilloso: que muchos de nosotros en algún momento hasta lo hemos utilizado. Dice: Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Vea qué interesante. Por eso, escúcheme bien, no hay ningún niño aquí, ¿verdad? ¿Soltero? Si no, voy a pedir que salgan. Por eso, mire, es importante que el ambiente general también es importante. No solo debe ser atractivo el amante, sino también el ambiente. El hombre y la mujer no son animales en celo, su amor es civilizado. Por eso cantares, 1, oh no, 16, 17 dice, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Mire, señores, aquí no es solamente cuando usted ya no aguanta y usted quiere que su mujer ya rápido. La misma Biblia nos está dando, nos, nos está explicando algo maravilloso: que no solamente es el acto en sí, sino también el ambiente en sí. Por eso que no le debe de extrañar a usted, por ejemplo, mujeres. Porque espero que los hombres lo hagan y no sean como Pedro Picapiedra, ¿verdad? ¡Bien! se va a preparar el ambiente pero mire qué interesante porque sigamos leyendo porque es interesante ver que la mujer no dice solamente que su amor es como degustar no dice que su amante se saborea qué maravilloso porque a riesgo de extenderlo sobre lo obvio este saboreo no se hace con labios apretados ni la mujer ni el hombre está bebiendo vino por como un sorbete no. Vea qué interesante, porque más adelante en el capítulo 2, versículo 3, dice algo muy maravilloso. Dice: Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto me fue dulce a mi paladar. Qué interesante, porque el hombre también conoce el mismo placer de saborearle a ella. Él sabe que la boca de su mujer, lo dice acá, es un pozo de encanto. Esto es besar bíblicamente, ¿sabe usted? Sigamos, porque cantar el 4:11 dice algo muy maravilloso a esto último que acabo de mencionar. Dice: Como panal, oiga. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. ¿Ah? Le estoy dando la clave para esta noche. ¿Ah? Esposo, dígale a su esposa: Oh, como panal de miel destilan tus labios, oh amada mía. ¿Ah? Y usted siempre me mira a mí, no me mira a su esposa, hombre. ¿Ah? Y sigue diciendo: Miel y leche, oiga. ¡Qué maravilloso! Miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿Quiere más? Sigue diciendo. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¡Qué interesante! Porque en la descripción de este libro, la mujer es un jardín. Y la mujer también tiene un jardín. Primeramente vemos que la mujer es un jardín en el 4.12. Dice: Huerto cerrado eres, hermana mía. ¿Sabe que esta frase, hermana mía, es en, un, en el Antiguo Testamento en un sentido romántico? Así como cuando usted le dice: Ay, qué linda mi puchunguita. Qué linda mi, no sé, mi florcita. Puerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Esto es lo que más atrae a él, ¿sabía usted? Y ella está deseosa de que él venga a gozar de él, de ella completamente. Por eso es que ella invoca al viento que lo traiga donde ella está. Por eso, mire, 4.16, sigamos leyendo. Levántate, levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga, mi amado, a su huerto y coma de su dulce fruta. Wow. Espero que esa sonrisa... Y no es un invento mío, señores. No es un invento mío. El esposo desea... Por eso, eh, mire, ojo porque dentro de las parejas no debe de extrañarle del, del, del por qué el hombre anhela tanto el cuerpo de su mujer en muchas ocasiones. ¡Ay vos! Ya vas. Sigamos leyendo, capítulo 7, versículo 1 y 2. Mire, cuán hermosos son, Mire, hasta los pies, pues. Cuán hermosos son tus pies en los calzados, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Por eso es que no debe extrañar a usted, mujer, cuando, cuando su, su marido le diga, ay mamá, ahí te estás, pero... Mandada a hacer, ¿cómo se llama ese lugar donde van a hacer las cosas? Ah, alguien sabe? ¿verdad? ¡Ah! no le debe de extrañar. Que Mire, mujer, si su marido le dice hoy, hoy en la noche, le dice mamá, ahí te está mandada a hacer, ahí lo vas, quedaste, pero ¡Muah! no le debe de extrañar. Si la Biblia aquí lo está mencionando, cuán hermosos son tus pies en los calzados, oh hija de príncipe. Los contornos de tus mulos son como una joya, obra de mano del excelente maestro. Mire qué maravilloso, porque aquí automáticamente le está dando gloria al Creador. Es que usted debe de entender que todo, como dice Colosenses: 1:16: Todo lo creó Dios por él y para él. Es usted y soy yo los degenerados. Dios creó todo esto para el disfrute del matrimonio. No para que ande probando ni ande dejando sucursales en el país. Es para el matrimonio. La Biblia lo dice muy claramente. Sigamos. Dice: Tu ombligo como una taza redonda que nos le falta bebida. ¡Uah! No es si este tipo estaba tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Mire, con toda evidencia, escuche: con toda evidencia, es lícito que el marido piadoso admire, bese, saboree y acaricie a su esposa por donde él quiera. Él habla también francamente acerca de su admiración por ella. Porque aquí nada más estamos en el capítulo 4, señores. Hoy en el 5 comienza la mujer a descocerse, señores. érese tranquilo. Dice el hombre, tus dos pechos, como gemelos de gacela que apancientan entre lirios. Mire qué Qué maravilloso porque luego él la compara con una palmera y sus pechos son como los racimos de la vid. Qué interesante porque él resuelve subir el árbol para alcanzar ese fruto, asciende el cuerpo de su mujer para alcanzar y saborear esos racimos, llega a su boca la cual tiene el olor de manzanas y entonces saborea y bebe el vino que encuentra ahí. Y eso no es todo, porque la Biblia nos sigue describiendo que la mujer está claramente contenta de ser tal árbol, que su boca sea tal copa y que su marido se alegra. Vamos a cantar el 7, versículo 7 al 9, dice, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera. Asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino. Que se centra, mi amado, suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Mire, como amantes cristianos, nuestro placer en las relaciones sexuales debe ser profundo y duradero. La Biblia lo dice. El gozo del sexo sobre el cual el mundo habla demasiado y sabe muy poco, quiero que sepa, amados, que es un obsequio que Dios nos ha dado. ¿Por qué Dios es bueno con nosotros? El hombre da y recibe, la mujer recibe y también da tremendo placer. Qué maravilloso esto. Pero aquí llegamos a un punto muy importante. Porque para muchos todo esto que hemos mencionado hasta este momento puede ser extraño. Pero por eso dije en oración, mucha humildad para poder recibir lo que la Biblia habla con respecto a esto en el matrimonio. Fuera del matrimonio, no, mi Biblia dice que es pecado y aberración. Pero para el matrimonio, Dios lo diseñó como tal. Y es aquí donde vamos a entender por qué entonces, como una sola carne, debe disfrutarlo como tal. Porque el contacto sexual es un aspecto de nuestras vidas tan íntimo, tan íntimo, que se tiene que proteger si nosotros hemos de estar protegidos. En otras palabras, tiene que tener una valla muy alta de pacto completamente alrededor para esas dos personas. Como la unión de una sola carne ocurre cada vez que hay un contacto sexual, sea ello moral o inmoral, debemos santificar y sellar ese contacto sexual con un juramento de pacto. Contacto sexual se sella con un... Lícito, juramento, pacto que se llama matrimonio. Por eso todo esto en el matrimonio, Dios lo ve como tal, como aprendíamos el mes pasado. Honroso, 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 honroso. Por eso es que no le deben extrañar que cuando se forma una familia nueva... Se basa en la relación sexual. La Biblia nos enseña que esta relación matrimonial representa a Cristo y la iglesia. Tal como el marido y su esposa están unidos físicamente como uno, Cristo y la iglesia también están unidos espiritualmente. Cuando el marido y su esposa tienen una unión física junta con armonía espiritual, eso es una buena representación de Cristo y la iglesia. Por eso un matrimonio que tiene esta unión física, pero que están peleando constantemente, están mintiendo constantemente sobre Cristo y la iglesia. En otras palabras, el marido y su esposa no tienen la opción de decir nada sobre Cristo y la iglesia. Si el marido y su esposa... Por ejemplo, por ejemplo, van un día en la calle en su coche y alguna mujer que anda casi desnuda pasa por delante de ellos y él que casi por poco se desvía del camino, pues el mundo entero sabe que la esposa ha sido insultada. Pero el mundo no sabe realmente por qué. El marido lo que está diciendo es que, aunque Jesús ha escogido un pueblo y que entonces derramó su sangre para sus escogidos, él aún está dispuesto a mirar embobado a las extranjeras. Esa mentira dice que Cristo les es infiel a sus escogidos. Así pues, la infidelidad mental o física es una mentira acerca de la fidelidad de Jesús a su pueblo. Los matrimonios cristianos deben, debemos, debemos de proteger su armonía sexual y espiritual, manteniéndose libre de todas rupturas de esa unidad. Si no, le estamos mintiendo al mundo. Le estamos mintiendo al mundo sobre Cristo y la iglesia. Por eso es que cuando la mentira está presente, los niños del hogar por lo general la observan. Claramente, si los niños de esta unión sexual han de tener una buena opinión de la iglesia cristiana, se les tiene que demostrar y enseñar a tener una buena opinión de su madre. Si su madre es amada y bien tratada por su padre como Cristo ama a la iglesia, pues su padre le está diciendo la verdad con respecto a Jesús y la iglesia. Pero, que es triste ver ahora en día que los cristianos a menudo tienen una impresión disvertuada de las relaciones sexuales? Porque se han dejado llevar por la propaganda de los espectáculos mundanos. Esto es como que un día llegara una pareja inconversa a la casa de un matrimonio cristiano y que le diga: Mire. Deseamos invitarlos a que ustedes pasen esta tarde con nosotros. Y el matrimonio cristiano responde: Ah, ok, muchas gracias, le agradecemos. Qué amable, gracias, gracias. Muy inocentemente, ¿verdad? Gracias, gracias, le agradecemos mucho. Y enseguida el matrimonio secular le dice: Espere, 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 espere. No solo es una invitación, eso no es todo. La intención de invitarlos es a que ustedes entren a nuestra alcoba para observarnos a nosotros mientras mi esposa y yo tenemos relaciones sexuales. Automáticamente el matrimonio cristiano diría, "No, no, no. cómo va a creer Eso no es posible. Nosotros somos cristianos. ¿Cómo va a creerse del mundo? El señor te reprende hijo del diablo." Ah, sí, no. Ah, bueno, en ese caso, pues. Entonces permítanos grabar un video y dárselos. Para que ustedes después pues, luego lo puedan observar. No, 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 ¿cómo va a creer tampoco, ¿cómo va a creer. Uy, vámonos de aquí, mujer, que esto es del diablo, nos van a atrapar ahora. ¡Vámonos! Y el matrimonio secular responde. Bueno, entonces explíqueme algo. ¿Cómo que ustedes la semana pasada nos invitaron a su casa? Encendieron la tele, pusieron el DVD y en la película que ustedes nos mostraron habían muchas escenas de desnudez. ¿Cómo puede ser que estés tan dispuesto a mirar a la mujer de otro y no a la mía? ¿Acaso la mía está fea? Y eso suele pasar en los matrimonios cristianos. Hipócritas. Hipócritas. Es más, hipocresía es una palabra demasiado fuerte. Yo no creo. Porque muchos cristianos y cristianas están dispuestos a ver por medio de la cámara cinematográfica, lo que no se atreven a ver en persona. Los que niegan que tales cosas les afecta, <laughs> se están engañando a sí mismos. No es posible ver para diversión escenas sexuales y exposiciones de desnudez sin ser afectado negativamente de alguna manera. Como una pareja hace un par de años me dice, a mí no me afecta. <laughs> Quiero que sepas que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Engañoso. A menudo la gente, aún los cristianos, justifican la mirada o lectura de un material inmoral diciendo que les ayuda a sus vidas sexuales. Eso es mentira, hipócritas. ¿Por qué, pastor? Porque primero la Biblia plenamente le dice a los hombres dónde deben encontrar la satisfacción, la excitación sexual. Y la Biblia dice claramente que debe de ser solamente con su esposa. Como un ignorante un día me dijo, la ah, película está fuertecita, pero pues sí te sabe hay que aprender para después cuando lo hago con mi esposa, pues te sabe." Hipócrita. Hipócrita. La Biblia claramente niega tal razón. Proverbio nos recuerda algo maravilloso. Alégrate con la mujer de tu mocedad. Algunos dice juventud en sus versiones. Hablando de la esposa, de su esposa, no de la otra, de su esposa. Alégrate con esa mujer que Dios te ha dado. Y sigue diciendo, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Sabe que esto significa que el hombre debe asegurar que solo su esposa, solo su esposa sea la base de su excitación y satisfacción sexual. Otras mujeres, sean películas, sean libros, sean revistas, no debe ser la fuente de su despertar. ¿Por qué, pastor? Porque tan pronto como entren otras mujeres a los pensamientos de usted como hombre, la prohibición es clara de Cristo y se aplica a lo que encontramos en Mateo, capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo, y como dice nuestro pastor, estas palabras no las dijo Chespirito, señores. Jesús mismo subiendo el estándar, aún de esto. Maravilloso, mi Señor. Por eso dice, pero yo os digo que cualquiera que miras a otra mujer, oh my God, para codiciarla, ¿qué dice? Léalo usted, ¿qué dice? ¿A dónde? ¿A dónde? Segundo, negamos categóricamente que cosas como esta ayudan a las parejas en sus vidas sexuales. Introducir a otros en una relación sexual, sea el cine o sea otro, película, revista, lo que sea, puede ser una fuente de frustración a largo plazo. Eso es porque inevitablemente introduce comparaciones y tales comparaciones son dañinas y destructivas en una relación santificada del pacto. La lujuria siempre exige más excitación, siempre más, más y más y más. Por lo tanto, la lujuria procura obtener una cosa finita. Lo que solo lo infinito puede proveer y ese es Cristo. El fundamento de todo esto, para disfrutar de la bendición de Dios, tenemos que aceptar nuestras limitaciones como criaturas. Porque si se aceptan estas limitaciones sabiamente, las mismas se reconocerán como una bendición. Por eso dije al principio, es lo que el mundo ha introducido desde muchísimos años atrás. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de estas limitaciones? Bueno, un hombre está limitado a una sola mujer. Un hombre está limitado a un grado finito de placer sexual. Él es... Finito, entienda, somos finitos y todas estas limitaciones son una gran bendición de Dios. Es por eso que quiero que regresemos a Primera Timos de Tesalonicenses, porque es importante entender que la voluntad de Dios, como dice ahí, es vuestra santificación, que os apartéis, que qué dice, apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es importante, amados, es de suma importancia que nos fijemos en la conexión de la moralidad sexual con el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si se niega al Dios triuno e infinito, llegará el momento, bueno, por lo menos en la mentalidad de los hombres rebeldes, ¿verdad? Que se buscará otra cosa con qué sustituirlo. Si su plenitud está basado nada más en lo que está a su alrededor y no en Cristo, claro que va a buscar no solamente ser satisfecho por medio de esa pareja que Dios le ha dado, sino que también va a buscar a su alrededor. Pero la fuente de todo esto es que su plenitud, su satisfacción, no está en Cristo. Su satisfacción tiene que ser Cristo. Porque si Cristo es su satisfacción, esa pareja que Dios le ha dado a ustedes, sea hombre o sea mujer, la va a recibir con agrado, se va a mantener fiel a Él, a ella, porque su satisfacción no depende de un momento. Su satisfacción depende de Cristo. Y es interesante porque la Biblia nos manda a que seamos renovados en nuestro entendimiento. ¿Recuerda usted Romanos 12? Tenemos que aprender a razonar en forma distinta referente a nuestra conducta. Y jamás nos debemos olvidar de que nuestra naturaleza sexual constituye en una parte no muy pequeña de nuestras vidas. Por lo tanto, amados, los cristianos, los matrimonios cristianos deben de evitar, o debe de evitar, mejor dicho, toda transigencia con el mundo. No debemos transigir con el mundo ni en su conducta desenfrenada. En otras palabras, debemos ser distintos o como la Biblia lo dice, mejor debemos de ser santos. Esto quiere decir que los cristianos tienen que perseguir, escuche, perseguir la santidad sexual. Y es aquí donde nos damos cuenta, amados, que qué importante es entonces la disciplina de la fidelidad. Escuche bien. Dije disciplina. Es por eso que usted debe de recordar que Dios nos creó varón y hembra. ¿Cómo creó? Varón y hembra. Eso es obvio. Pero la manera en que lo hizo fue instructiva. Mire qué interesante porque cuando el Señor Jesús enseñaba sobre el tema del divorcio... Presta atención. Él hizo referencia al rito de matrimonio desde la creación. Por eso es que lo que se encuentra en los primeros capítulos de Génesis nos enseña que Dios es el que une al hombre y a una mujer en matrimonio. Por eso él dice que lo que Dios juntó, ¿qué dice? El hombre no tiene autoridad. Para separar. Es decir. La tentación. Es razonar que en Génesis. Escuche. Dios unió solamente a Adán y a Eva. Solamente a ellos. Pero sepa que este razonamiento. Contradice la enseñanza de Cristo. Quien insta. Qué maravilloso, porque lo que hace es, insistió que Adán y Eva fueran una pareja paradigmática, porque cuando Dios los unió a ellos, estaba uniendo a todos los hombres y las mujeres que habrían de juntarse sexualmente en un lazo de pacto. Qué interesante ver que en este mismo ejemplo que les estoy mencionando, también hay otros hechos obvios en este rito de matrimonio desde la creación. ¿Por qué? Pues Dios, creando a Adán y Eva, ¿sabe qué significa eso? Que la homosexualidad se excluye. Porque Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. ni mucho menos en los animales. Por eso que la bestialidad también queda excluida de acá. Por eso Dios, creando solamente una mujer para Adán, escuche, el patrón de monogamia fue establecido y demostrado. Por lo tanto, el argumento con respecto a la monogamia sería fácil si no fuera por la poligamia que ocurre allá en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se debe entender esto? Bueno, primeramente se ve que la poligamia fue existido por un hombre y no por Dios. La primera mención de una poligamia fue la de la Mec, allá en Génesis 4.19. Y está sin indicación alguna de aprobación divina. Pero no obstante, aún tomando en cuenta el origen de la poligamia, se ve que muchos santos de Dios en el Antiguo Testamento tenían más de una mujer a la vez. Bueno, Abraham, Jacob, David. Ya ve, pastor. Ya ve. Es bíblico. No. Porque al tratar de la cuestión se tiene que reconocer primeramente que ella no es meramente especulativa. No se trata de naderías. Estamos viendo en una cultura, o estamos viviendo en una cultura, en que se le da un gran salto a la definición bíblica de la familia. Por eso es que si no tenemos una reforma bíblica de nuestras culturas, las uniones poligamias serán legales dentro de poco en muchos países. Como en algunos ya lo es. Cuando esto suceda, ¿cuál será la actitud de la iglesia? Si bien es cierto, no se puede responder con tópicos victorianos, nuestra contestación tiene que ser completamente bíblica. Tenemos que construir una teología del matrimonio que tome en cuenta toda la escritura. Incluso la poligamia de los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué, pastor? Porque el primer punto de contestación es acordarnos del rito de la creación. Dios nos creó para vivir como parejas. Como cristianos nuestro deseo debe ser el vivir en conformidad a ese modelo, es decir, como está establecido en la Escritura. Y en segundo lugar, en el Nuevo Testamento se nos enseña que cada matrimonio, cada matrimonio, cada matrimonio que está aquí en esta noche es una representación de Cristo y la Iglesia. Por eso, los matrimonios pecaminosos y rebeldes no están meramente destruyendo sus propias vidas, sino también mintiendo de Cristo. Cristo es el esposo. Y la iglesia es su esposa. Cristo tiene solo una esposa. Un matrimonio polígamo es una representación defectuosa y deformada de Él. Por tanto, la respuesta ante esto es que la poligamia es algo que cada cristiano fiel debe evitar. Es algo que deshonra al Señor y su fidelidad. Y en tercer lugar... Este entendimiento del matrimonio da razón entonces a los requisitos de la Biblia. Por ejemplo, en 1 Timoteo, que un, que un anciano de la iglesia cristiana sea esposa, esposo, perdón, de una sola mujer. Si usted quiere anotarlo, anótelo, 1 Timoteo 3.2, Tito 1,6. Hebreos 13, 7, 17, dice que los ancianos han de ser modelos y ejemplos para los santos. Los cristianos debemos de aprender a disciplinarnos referente a la fidelidad a sus propias esposas. ¿Por qué, pastor? Primera tesalonicenses. Porque esa es la voluntad de Dios. Y es interesante ver que aquí hay dos facetas muy claras en este asunto. La primera es resistir la infidelidad. O como mejor lo dice el apóstol Pablo, abstenerse de la inmoralidad. Quiero que sepa que Cristo fue franco con respecto al tema de la lujuria y, y codicia. Nosotros vivimos en una cultura que realmente no motiva a las mujeres a vestirse decentemente. Vivimos todos rodeados de toda clase de prostitución visual. En las revistas, en las películas, en los libros. Somos tentados todo el tiempo. Cada día, cada minuto, cada segundo a ser el infiel. Pero la palabra de Dios a los hombres cristianos es clara en decirnos que nos apartemos, que nos abstengamos. Y el segundo aspecto que yo veo de esto, de la instrucción de Pablo, requiere atención dedicada para con las esposas. Y en este pasaje... Qué maravilloso porque la atención que se les muestra es por supuesto sexual. La tendencia de la mujer, de cada hombre, ha de ser realizada, número uno, en santidad y número dos, en honor. Por eso les recuerdo, Hebreos 13, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancía pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. Los hombres cristianos debemos de abstenernos de las contaminaciones que nos rodean. Las mujeres cristianas deben de abstenerse de las contaminaciones que las rodean. ¿Por qué? Porque se oponen a las relaciones sexuales. Debemos de abstenernos porque se oponen al desenfrenado vandalismo. Y es que nuestra cultura le está diciendo las relaciones sexuales lo que la gente que mastican con la boca abierta le hacen con el alimento. ¿Se ha fijado usted cuando la, la gente está comiendo allá? Y es que la Biblia enseña que las relaciones sexuales han de ser honradas entre los cristianos. Amados, honrar significa que lo estimamos mucho, que la estimamos mucho. Por eso, para ir finalizando, surge una pregunta. ¿Cómo entonces debo tratar a mi esposa, a mi esposo en intimidad? Porque para muchos pudo haber sido sorprendente todo lo que leímos de Cantares. Para entender esto, El único que conoce su corazón en ese lecho íntimo, en ese acto tan maravilloso que Dios creó para el matrimonio, solo Dios y su corazón lo conocen. Si aquello que va a ser dentro del acto sexual con su pareja, no glorifica a Dios, no lo haga. Si usted sabe que lo está haciendo, sea hombre o sea mujer. Si usted lo está haciendo, sabiendo en su corazón que es pecado. Wow, ¡Qué arrogancia! ¿Qué altivez? Porque aún no solamente usted peca, sino que hace pecar a su pareja. Y esto mayormente se da con los hombres. Si usted hombre sabe que en el acto íntimo con su esposa, la va a ofender, la va a denigrar, no lo haga, porque es pecado. Para eso existe esto que se llama boca. Háblelo. Una pareja en una ocasión me dice, pastor, usted es bien novelero, vea. Porque le decía, después de que ustedes hayan realizado eso tan maravilloso que Dios creó para ustedes en el matrimonio, háblenlo. Este. ¿Cómo yo me voy a poner a hablar de eso? Sí, no es su esposa, pues no es su esposo. Entienda de una vez por todas, Dios lo creó para el matrimonio, para el deleite del matrimonio, para que usted disfrutara en el matrimonio. Tampoco sea del pensar que no, es que, no, es que mi mujer me da pena, mejor, no, mejor lo hago con la otra. Perdóneme, qué manera tan absurda de pensar. Ah, no, claro. Con la otra usted le da rienda suelda a su, a, a su concupiscencia. Por eso existen aún matrimonios dentro de las iglesias que hombres pagan prostitutas. Cuando Dios le ha dado a su esposa para el deleite del matrimonio. Pero honrándolo como la Biblia lo dice. Se necesita mucha humildad para reconocer todo esto, amados. No con desenfreno de lujuria. Y usted sabe cuando es así. Usted sabe perfectamente. A su esposa, a su esposo lo puede engañar, pero a Dios no lo va a engañar. Y un consejo muy práctico tanto para el hombre como para la mujer. Tampoco busca a su pareja como cuando los animales nada más andan en celo. Y usted como mujer aprenda a atender a su hombre ya no ocupe esa esa respuesta tan ridícula y triada es que me duele la cabeza entienda lo que dice 1 de Corintios 7 su cuerpo ya no es suyo su cuerpo le pertenece a su pareja Leamos todos primera 6 4, 3 a 5, y terminamos. Diga conmigo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Diga conmigo, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Tome la mano de su esposa. Bueno, tómele el rostro a su esposa, amor. La mano después de todo este escuchado queda muy pequeña. Y diga... Dígale a su pareja ahí donde está. No me vaya a ver a mí, oiga. Y si usted me está viendo por la televisión, mire a su esposa, a su esposo. Y dígale. El sexo, dígale. Para el matrimonio es honroso. Solo eso, pastor. Ya lo demás se lo dejo a usted.